嗯。<music> Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana. Más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil. Por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive. ¿Qué tal, señores, ¿cómo están? Y bienvenidos a Ingo.se, 19 horas, segunda emisión del día. Y aquí estamos más iluminados. Ahora más iluminados, recuerden que estamos pregrabando esto y aquí estamos pregrabando eh, en horarios donde hay bastante luz. Entonces, por supuesto que nos van a ver así, pero también con toda la iluminación y con todo este set tan lindo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por conectarse y por suscribirse, porque cada vez estamos creciendo más. Mm -mm -mm. Somos. 171.688. Así que hay que seguir subiendo, hay que seguir además creando muchísimo contenido que tenemos para ustedes. Y hay un montón, hay un montón de, de videos, de cuestiones. Hay que hay que arreglar el tema de, de uno de los videos que tenemos eh, por ahí, Guillo. Ah, me acuerdo eso al final. Pero por aquí tenemos un montón. Los últimos videos también. Han, han puesto muchísimos likes. El de Verónica Abad, como le decía, en la mañana, mil visualizaciones. O sea, de verdad que es maravilloso. A Jacobo también en la mañana. Por favor, recuerden que de vez en cuando estará en la mañana eh, eh, para, hasta que ya se recupere con todas las alergias también que da el clima de Quito y esto. Eh, estará en la mañana a las 9 de la mañana haciendo entrevistas, haciendo conversación, etc. Y que tienen que poner like porque la gente también está dando lindísimos, lindísimos comentarios por acá en toda la programación que se viene. ¿Y saben cómo nos pueden ayudar? Precisamente suscribiéndose a nuestro canal, siendo parte de las membresías. Eso, eso nos puede ayudar, siendo parte de las membresías, apoyándonos. Dándonos todo el cariño mensualmente, también aportando en el super chat, en PayPal, en, en la cuenta, todo esto que de vez en cuando sale ahí abajito, usted nos puede apoyar. Tenemos full color el día de hoy. Aquí estoy tomando una agüita de Jamaica que hizo Tupa, que la hace bien espesa, hay que poner un poquito de agua nada más, unas gotitas de stevia y mira, mm, 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 divina, divina. Entonces. Vamos a, les dije que hoy teníamos una entrevista con Omar Maluk. Antes de eso quiero decir que Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizamos más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 obras por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. Una nueva semana en donde el guillo está pilas, ¿no? Siento, siento esa aura donde el guillo está pilas. Guillo nada más quiero decirte que eres famosísimo en México. Cada vez que nos reunimos con alguien nos dicen y el guillo y el guillo. Yo ay, yo tengo unas ganas de complete la frase en blanco. Pero está, está, pila, está pila, está bien. Siento bien, siento bien su actitud. Vamos a darle la bienvenida a Omar Maluk, nuestro amigo de la casa también, que ustedes siempre nos piden para analizar los últimos números que estaba viendo por, por Twitter por ahí de una publicación de encuestas, de una encuesta nacional también para poder analizarlo con él y preguntarle algunas cositas. Mi queridísimo Omar Maluk, qué gusto siempre verlo a usted. ¿Cómo me le va? Igualmente, Alondra, un placer verte y hablar contigo. <laughs> Oiga, mi querido Omar, primero darle toda mi solidaridad. He visto sus redes, he visto que lo están acosando digitalmente, he visto que hay un intento de perseguirlo y le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cuáles son estos hechos violentos que está recibiendo estos últimos días? ¿Y, y por parte de quién usted cree que es? Yo estoy seguro que es por parte de los troles del de señor Daniel Novoa y algunos resentidos lacistas que todavía quedan por ahí. Eh, bueno, recibió acoso de alguna naturaleza, eh, el SRI se equivoca en unos cálculos y ya los aclaré, ya les expliqué que están equivocados, piden mi contrato en la UTM de un año que di clase de econometría para investigar supuestamente lo que no, no van a encontrar nada, obviamente, me han cerrado cinco cuentas de TikTok, eh, las cinco están suspendidas hasta el año... 2034, o sea, 10 años de suspensión. Por, eh, porque dicen que un video, los videos que yo subo son atentatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Son qué tipo de son troles no Son troles no boistas que se dedican. Y por último, pues el Consejo Electoral eh, no calificó a la empresa Malu Research para hacer encuestas porque dicen que tengo pérdidas, o sea que no me alcanzan los ingresos para financiar mis gastos. Yo de buena voluntad les envié mis estados financieros y efectivamente yo pago parte de mis encuestas con mi jubilación, pero eso les molestó a ellos. Entonces están preocupados por mi salud financiera, entonces no me permiten publicar. Felizmente hay por ahí una empresa MR de un ex colaborador mío que vio esto y decidió hacerlo él por su cuenta con la metodología mía, ¿no? Y, y, de, y lo está haciendo muy bien, te cuento, esta empresa sí. MR. Muy ya lo bien. vamos a poner, pero querido Mar, en otras ocasiones el CNE sí lo ha calificado usted como encuestadora, ¿no? Llevo más de dos años calificado. Y ahora es lección, cuando le dicen que. De la no? elección de, de, del lazo contra y yo estoy calificado por el CNE. Mm. Llevo cuatro años calificado. Pero ahora les dio las ganas de calificarme por problemas financieros míos, o sea, porque yo no tengo el financiamiento de alvarito, ¿no? Cuando yo era el encuestador alvarito, entonces nadie se metía conmigo. Ya. <laughs> claro, ahí sí no pasaba nada. Y Omar, y, y ahora están tan preocupados pues, por su salud financiera, entonces lo elimina. Sí. Hay una intención también de silenciarlo, por lo que veo, ¿no? La intención de silenciarme y de desprestigiarme. Porque el tema es que mis encuestas le dan un amplio margen a Luisa. La última que publiqué fue el 30 de octubre. Y, y las que se están haciendo ahora en noviembre, que ha hecho esta empresa MR, eh, también están dándole un margen de 14-15% de ventaja a Luisa, que podría ganar de primera vuelta. Uh -huh. Y entonces eso les molesta a Novoa a Diana Tamaint, al señor Enrique Pita y a todos sus compañeros uh -huh. del CNE. Uh -huh. Y ahora la otra persecución que usted hablaba de, de, de la Contraloría, atrás de sus contratos también, y eso no es algo nuevo para mí porque también eh, estuve trabajando un semestre apenas en la Universidad Técnica de Manabí y también algunos asambleístas, la Anita Garalza, la este Andrés Páez y ahora me imagino que la gente de Novoa también está atrás de todos aquellos. Que pudieron trabajar en esa universidad, ¿no? Sí, hay un hay un señor Villacreces que, que ha pedido los contratos tanto el tuyo como el mío y de otros para auditarlos, todos aquellos profesores externos de la UTM que no son seguidores de Novoa, ¿no? Uh -huh. Ni de Lazo. Ya. Pero estás tú también en el combo por si acaso te lo, te lo digo. <laughs> Sí, sí, me imagino, de ley que tengo que estar en el combo. Si ya hace rato yo veía ese tema y yo dije, otra vez en esta situación, pero ya que terminen, porque como usted dice, nada van a encontrar, está todo transparentado. O sea, pero en fin, hay que de alguna forma aguantar todos estos, estos ataques porque están desesperados. Y porque hablo de desesperación y vamos a ver en este momento diciéndole a las personas que si pueden también eh, apoyar en el superchat adelante y, y bueno, apoyar a a Omar Malú también con todo ese trabajo que hace, o a estas eh, nuevas eh, eh, plataformas que también pueden hacer estas encuestas, sería agradable de su parte, así que pilas ahí a la gente que está conectado. Mi querido Omar, vamos a ver entonces porque yo vi el tweet de, eh, de MR, ¿no? Entonces, me parece que es extensa, me parece súper buena, y vamos a analizarla poco a poco en el tiempo que tenemos. Dice por acá y empiezo con esta, la gestión del presidente Daniel Novoa. Y tiene un... Dice que la gente que piensa entre pésima, muy mala y mala prácticamente un 70% de desaprobación, ¿no? Sí, el grado de rechazo, rechazo que muestra MR en su encuesta, que es una encuesta muy buena porque tiene más de 4.600 encuestados a nivel nacional. Yo también la vi en Twitter. La, la subió Red de Tuiteros del Ecuador. Ajá. Eh, ellos eh, muestran esta encuesta, es con una metodología muy parecida a la mía. Yeah. Y bueno, se nota que es una persona que trabajó conmigo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El grado de rechazo de Daniel Novoa es muy alto. Hay un 27-28% que todavía piensa en votar por él, pero cada vez va bajando y él va acumulando más rechazo en el Ecuador, ¿no? Uh -huh. La aprobación es apenas de un 25%. ¿Eso se puede traducir en ese 25% que puede ir a votar por Daniel Novoa en estas elecciones? Claro. Eh, más adelante en esta encuesta que yo estuve viendo la, aparecen las intenciones de voto y el voto en papeleta coincide con este dato de, de aprobación. Son ah. las mismas personas Novoístas eh, y la mayoría de ellos anticorreístas que están este, apoyándolo a él, ¿no? Pero el grado de rechazo de él es tan alto que en segunda vuelta subiría muy poco. No tiene posibilidades de ganar en una segunda vuelta. En la siguiente, que es donde vemos toda esta, la curva, ahí eso justo quería preguntarle, eh, en la siguiente diapositiva, ahí está. Quiere decir que ahí vemos que la aprobación sube un poquito a mediados de abril. Y ahí va en picada hasta el 15 de noviembre. Y la desaprobación ahí también va eh, subiendo en este caso. ¿Quiere decir que si en una tentativa segunda sí. vuelta no habría oportunidad de Daniel Novoa de que pueda subir así un montón en cuanto a la aprobación? Definitivamente, él tiene ya un tope. Yo le calculo un tope en 35%, pero no más de eso. Eh, pienso que Luisa puede llegar eh, en una segunda vuelta a tener un 45% de votos válidos, de votos totales, perdón, y esos votos totales pueden llegar a ser ya más del 50% de la votación válida. Mm. Eh, por lo tanto, Daniel Novoa cada vez se aleja más de la presidencia y Luisa cada vez se acerca más a la presidencia. Ya. Yeah. Ok, veamos la siguiente porque pasamos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ¿no? Que también es importante analizar esta gestión porque está en disputa también con el gobierno de Daniel Novoa. Lo que yo estoy viendo aquí, eh, la pregunta es en una escala del 1 al 7, ¿cómo calificaría usted la gestión del alcalde en su cantón? ¿Qué me dice de, de esta aprobación y desaprobación? Aprobación un 50% y, y desaprobación un 36%, ¿no? Claro, él ha subido. Aquí les ha subido respecto a los meses anteriores que yo los había medido. Aquí aparece con un 50% de aprobación. Pero lo importante es que hay un porcentaje alto que lo aprueba con bastante buena nota. Eh, yo te recuerdo a Londra que Aquí les ganó con el 40% de los votos. Y ahora prácticamente está más alto de lo que cuando ganó las elecciones alcalde. Uh -huh. Mi no le ha afectado la público. disputa. Con Daniel Novoa, todo lo que han hecho en Fiscalía, el caso AAA, lo de Lucía Jaramillo, el TCE. Esto no, no ha visto una afectación, ¿no? Lo que pasa es que Daniel Novoa llegó a un nivel de ataque y de prepotencia de tal magnitud que se desbordó, se le desbordó el vaso con Jan Topic. Y la gente está castigándolo ahora. La gente, más adelante en esta misma encuesta, parece que. Revolución Ciudadana ha subido como lista. Eh, yo los quiero felicitar porque yo, que soy candidato por Reto 33 eh, en el Distrito 3 de Guayaquil, la voy a ver muy negra porque la gente, fíjate tú, eh, la gente cuando le pregunta por quién va a votar, votan por Revolución Ciudadana, ahora más que antes. Entonces se viene un voto en plancha fuerte de Revolución Ciudadana y de ADN 7. Y los demás partidos políticos van a quedar bastante marginados. Mm, ok, ok. Sigamos con el otro alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Eh, tenemos También, igual más. Ahí, cuénteme. Pavel Muñoz ha subido, igual que Aquiles. Son los dos alcaldes de la Revolución Ciudadana que son el pilar de esta campaña. No el pilar eh, como presidencial, pero el pilar sí por la labor que han hecho y por lo bien que el pueblo del de, cantón de su provincia lo estaba valorizando, ¿no? Pavel Muñoz eh, tiene una evaluación como alcalde excelentemente buena, ¿no? Similar a Aquiles, un poquito superior a la de Aquiles, pero ahí uh -huh. están los dos. Ok, ok. Entonces, hay muchas críticas con respecto a Pavel Muñoz que vienen también de concejales o algunos otros analistas y, y et, etcétera. ¿No, ¿No influye esto eh, directamente? No, no influye. El pueblo percibe en función de las obras que hacen los alcaldes. Uh -huh. El pueblo no, no se deja llevar por este tipo de opiniones de concejales y consejeros. Eh, están hastiados de la política y ellos buscan ver las obras de las personas. Eh, esa es la situación por la cual Revolución Ciudadana va a sacar un altísimo porcentaje de, de asambleístas en las elecciones Ok, sigamos con el siguiente entonces, por favor, ¿cuál es el que viene por ahí? Candidatos presidenciales en la intención de voto, para ver la situación Vamos con Jimmy Jairala, sigue teniendo, eh, bueno, esto. la pregunta dice Utilizando escala del 1 al 5, ¿cuál sería su intención de voto? Sigue teniendo una eh, opinión negativa, o una intención de votos, eh, Jimmy Jairala, de un 48,92%, casi el 50%, ¿no? ¿Esto ha, ha bajado o ha subido? No, a Jairala no lo he medido yo antes, eh, pero ahora que lo mide MR, uh -huh. eh, yo creo que si no pasa el 50%, se puede considerar que es bueno. Eh, normalmente en este 44% o 45% de rechazo están los votos de Revolución Ciudadana, que de alguna manera no eh, la separación o la división de Jairala con RC5, al no tener alianza con ellos, les afecta, ¿no? Les afecta. Pero Jairala, como vamos a ver más adelante en la papeleta, está alrededor de un 3% de intención de voto, que es bueno para un candidato nuevo a la presidencia de la República. Okay, okay. El siguiente sería Jorge Escala. Ahí, este para qué, tiempo perdido, ¿no? No, sí, 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 sí. Ellos, ellos son una, una clase especial en la política ecuatoriana. Eh, son, son muy especiales ellos. Ellos siempre van a votar nulo. De hecho votaron nulo por Lazo y por y por Novoa. Votaron nulo, no, no, no apoyaron nunca a la Revolución Ciudadana. Y entonces ya son como una clase aparte, ¿no? Son como una gente política que la, el pueblo la ve desde muy lejos, muy alejada. Incluso mire que el no lo conozco es un 34%. Eso demuestra el grado de obsolescencia que tiene el MPD. Claro. La gente ya no se acuerda del MPD siquiera, muy pocos. Se Ajá. acuerda un porcentaje mínimo, pero un 34% no sabe quién es Jorge Scala. Claro, y, y además el 55% dice que nunca va a votar por él, o sea, si sumas eso, ¿para qué? Claro, ahí sí, ya al pasar el 50% ya es una, un, un, un límite un peligroso para un político, ¿no? Ya. Ok, y la siguiente es Andrea González, que también pudiéramos analizar un poco eh, con respecto a Jorge Escala, porque dice, 26% no la conoce y el 50-64 dice que nunca va a votar por ella, ¿no? Pero no es el rechazo a ella. Este es el rechazo a sociedad patriótica. Ah. Eh, Andrea es una chica súper simpática, cariñosa, inteligente. Yo era muy amigo de su abuelo. Yeah. Eh, y ella es. Pero ella está en un partido donde la imagen es Lucio Gutiérrez. Ese es el problema. pero Y además salió del partido de Construy. Eso también afecta un poco, ¿no? Claro, ella salió de construye, perdió identidad política, se fue con sociedad patriótica, y recordemos que sociedad patriótica Luis Gutiérrez es el que impulsó la, la eliminación de Tópic de la papeleta, y eso a la gente le, le ha dolido bastante, ¿no? Mm, okay. ¿no? No está en el partido correcto. Yo creo que Andrea quizás debió haberse quedado en Construye, y estuviera mejor Andrea y estuviera mejor Construye. Mm. Vamos con sí. Víctor Arauz, el comandante. Eh, aquí también Un buen tipo. No... Dime. Un buen sí. tipo. <laughs> Me cae bien. El otro día lo saludé en Radio Águila. Eh, un caballero. Pero el problema es también que al, al coronel, al general, no lo conocen mucho. Claro. Y hay un porcentaje alto que no lo conoce. Y, y no creo, y parece que no tuviera los recursos para hacer una campaña fuerte, ¿no? Ajá. Claro, porque pero también está ese 47 que dice que no, no va a votar tampoco por él. ¿Tiene mucho que ver con el, claro. el no conocimiento o hay que tiene que ver partido o qué más? Ese 47 que no va a votar, la mayoría son Revolución Ciudadana. El, el votante de Revolución Ciudadana a Londra es muy polarizado. O te apoya o te quita totalmente el respaldo. Claro. Son... No son tan graves como los no, anticorreístas, Los anticorreístas son los peores. Pero son los que vienen después en términos de polarización de votación. Ya. Y eh, como esta es una elección a favor, claramente a favor de Revolución Ciudadana, eh, que el pueblo está volcado del lado de RC5, obviamente que estos políticos de derecha eh, van a tener siempre una cercanía del 50% de rechazo. Mm. Ok. Y ahora viene Luisa González. Y ahí tiene, nunca votaré por ella un 37% y el 39,54% dice que seguro que votaré por ella. Ahí explíqueme un poco estos, est estos porcentajes. Yo viendo esto, comparando con mis encuestas de meses anteriores, eh, yo veo de que Luisa está mejorando. Ya. Está mejorando, ha disminuido el grado de rechazo a Luisa. Lo que significa que el voto por Luisa se ha flexibilizado, es más elástico, es más elástico, hay gente con más propensión a votar por ella. Y bueno, este 39% de seguro que votaré por ella eh, es prácticamente eh, ya ganar la elección, porque estaría ganando en primera vuelta, ¿no? Pero Omar, este 3954 que dice seguro que votaré por ella, ¿es la base RC o ahí se incluyen a otras personas que estaban indecisas y se van por Luisa? Eh, la fuerza correísta, como en, este misma, en esta misma encuesta está más adelante, ah. que la he revisado completa porque me pareció muy interesante en la mañana que me llegó, cuando me dijiste que me ibas a entrevistar, pues entonces me puse a revisarla. Uh -huh. eh, la fuerza correísta, o sea, el, el, la persona que se identifica como correísta es el 32%. Antes era el 30%. Ah, Han subido 2%. O sea, el correísmo ha crecido. Pero Luisa tiene, aparte, un 7-8% de ella. De Luisa. Ah, ya. Luisa alejada de Rafael Correa, Alexa. o sea, Luisa como Luisa. Luisa, Luisa como Luisa. Yo te recuerdo que la vez pasada Luisa tenía el 41% y con la muerte de Villavicencio bajó al 33%. Uh -huh. Te recuerdo que Andrés Arauz también estuvo cerca de ese límite del 30%, 32%, que es el correísmo puro y duro. Yeah. Pero Luisa está sobrepasando al correísmo con un eh, 7%, 8%. Claro. Debo decirlo, a mi criterio personal, también ahí hay un porcentaje del 3,5% que es atribuible a Diego Borja. Ah, ok, o sea, Luisa tendría un 7% y Diego Borja se le puede atribuir un 3%. Sí, 3,5% es el cálculo que yo hice del aporte que haría Diego Borja a la campaña de, de Luisa. Y en, ah, ok. Y el nunca votaré por ella sería el anticorreísta acérrimo que jamás va a votar por eh, eh, el correísmo. Ahí está la derecha completa. El anticorreísmo, la derecha, todo, están todos ahí. Pero bueno, esto está polarizado, ¿no? Ahí se ve claramente dos columnas bien polarizadas. Y, y Luisa va firme en su, en su candidatura, ¿no? Pero la veo muy firme. Y, y en una tentativa, usted, usted, usted que dice que gana en primera vuelta o si habría una segunda vuelta. Yo pienso que va a ganar en una sola vuelta. Obviamente le estoy dando credibilidad a esta encuesta de MR que conozco a la persona uh -huh. que fue un asistente mío uh -huh. y que está haciendo las cosas bien. La metodología es bastante buena. Uh -huh. Y yo le creo. En base a esta encuesta, yo pienso que va a ganar en una sola vuelta. Todo depende de las acciones que haga Daniel Novoa para, para poder bajarle a Luisa, ¿no? Bueno, él está desesperado. Esa encuesta que sacó Comunicaliza es una muestra de la desesperación. Porque imagínense usted un empate de 28%, empate técnico, con un 30% de abstención. Es eh, eh, muy difícil que se dé, es como tener los dos 40% de votos válidos. Porque si se divide 28 para 1 menos 0,70, 1 menos 0,30, o sea, 28 dividido para 0,70, te da 40% de votos válidos. Yeah. Lo cual demuestra que hasta para, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Nadie va a creer que los dos tienen 40% de los votos válidos. Y, y además, además de esta estadística y esta cuenta que usted me acaba de dar, ¿por qué no pudiera haber un empate? O sea, ¿por qué Luisa y Novoa no pudieran estar en el mismo lado? Ah, tener el mismo porcentaje de los dos. Ajá. Eh, no, no, imposible. Porque Luisa viene estable y, y Novoa viene cayendo desde el mes de enero. Entonces nunca va a haber un empate entre una candidata que está estable y uno que viene cayendo. ¿Y usted cree entonces por qué le ponen empate? <laughs> Porque lo que quieren ellos, y yo es yo, una conclusión mía, es una cojetura mía, uh -huh. lo que quieren ellos es eh, prácticamente disminuir la diferencia de ventaja que le lleva a Luisa para que la gente no piense que puede ganar Luisa en una sola vuelta. Por eso es la descalificación de Topic. La descalificación de Topic no es porque Topic podía llegar segundo. La descalificación de Topic es para cogerse los votos de Topic y disminuir la diferencia que le lleva a Luisa. Pero le ha salido el tiro por la culata. Claro. Le ha salido el tiro por la culata. Lo de Topic le ha afectado más a Daniel Novoa que a la propia Luisa. Obviamente. Y ha beneficiado a algunas minorías, como a Juan Cueva y a Tillería, y lo ha beneficiado a, a Jairala. Mm. Los votos de Topi se han ido a, a Cueva, Jairala, Tillería y, y a, a Luisa. Mm. Y no han ido a Novoa, ni uno por ciento ha ido a Ya, 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 ya. A ver, sigamos. Vamos con Henry Kronfle. El Henry Cronfle, el pobre que dice que la gente, el 14% no lo conoce, dice, a pesar de que ha sido presidente de la asamblea. Bueno, lo que pasa es que es una encuesta nacional, porque ahí yo vi que hay como veintitantos cantones, ¿no? Claro. Y hay, cantones, hay muchos cantones pequeños donde no lo conocen a Henry Cronfle. Ya. ¿Y esto de no, es lo conoces, no lo conoce es, no lo conoce como persona o no lo conocen sus propuestas y demás? No lo conoce como persona. Ay, caramba. ¿Quién es Henry Crofle? No lo conoce. Ya, ok. Y vamos con, entonces con Daniel Novoa. Esta de acá, explíqueme para ver cuál es la, la relación que tiene con lo primero que vimos. Dice: nunca votaré por él 60, 47%. Y el seguro que votaré por él, un 24,69%. Claro. Es decir, aquí está clarísimo de que Daniel Novoa eh, le va a costar mucho pasar el 35 o 33% en la segunda vuelta, ¿no? Porque el grado de rechazo a él es muy alto. 65% de grado de rechazo total, nunca votaré por él, ya prácticamente lo tiene perdida la segunda vuelta. ¿Y quiénes están en este nunca votaré por él? están los correístas, están los socialistas, están los votos de granja, están los votos de de, de Topic, porque la gente de Topic está herida, ya, yeah. y entonces eh, están los votos de la gente de centro izquierda que no votarán nunca ya por Daniel Novoa y también la gente de pachacuti, esto es importante analizarlo porque cuando ganó Lazo Ganó con la alianza que hizo con la Guadalupe Yori para presidente de la asamblea y ganó con los votos de Pachacuti. Que te recuerdo a Londra que Pachacuti iba a votar nulo y cambiaron en la última semana. Uh -huh. Y por eso ganó Lazo Arauz. Luego con Daniel Noguá se repitió la historia. Yeah. Hizo alianza con Pachacuti y... Ganó Daniel Novoa con alianza con Pachacuti. Esta vez, una parte de Pachacuti podrá votar con él, pero la mayoría que está con Isa no va a votar con él. Mm. ¿Y estos es probable y demás? Son, bueno, definitivamente eh, los indecisos, ¿no? No, el indeciso no es tanto, eh, el que está en el medio es el indeciso. Mm. El es probable es una variable proxy. Que dice, me aproximo a votar. Entonces una persona puede decir, es probable que vote por Do Loboa, es probable que vote por Crofle y es probable que vote por otro. O sea, puede tener varios probables. ya Es como cuando la novia se va, se quiere casar y tiene varios, varios candidatos, ¿no? No sabe con cuál casarse. <laughs> Ay, caramba. Y aquí tenemos entonces al, al Luis Tillería. Aquí, discúlpeme, Omar, pero le decimos pillería. Pero bueno, tenemos al Tillería que está entre Nunca votaré por él, 40 a 22, y el No lo Conozco, 45. O sea, es un candidato que además no se lo ha visto, no ha tenido presencia, digamos, en, en términos de, 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 de pre-campaña, ¿no? Lo que pasa es que Tillería, que ahí me cae bien, Luis Felipe me cae bien. Es el candidato ideal para la derecha, ¿no? Si yo fuera de derecha, votaría a portillería. Yeah. Pero a él, mira, hay un 45% que no lo conoce. O sea, tener lo que tiene de voto del 2.5% es bastante, porque apenas la mitad lo conoce. Claro. Pero él pasa en Inglaterra, porque él es concejal de Londres. Y entonces no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Es muy difícil. Es muy difícil estar en dos sitios al mismo tiempo. Sí, y bueno, por ahí no se sabe si realmente... Bueno, mejor no me adelanto, pero por ahí de, estaban... Diciendo a los de su partido que andaba muy desaparecido, ¿no? Y había algunas teorías conspirativas alrededor de esa desaparición. Así que hay okay. que ver qué es que mismo hace el Tillería. Pero bueno, dejémosle nomás porque si no, eh, vamos con el otro, con el siguiente. Rabascal, Justito Rabascal, el 52,11% dice que no votará por él. El 14 dice que no lo conoce. ¿Por qué 14% Omar? Es muy alto esto de no conocer a Carlos Rabacal cuando ya estuvo en 2021, ¿no? Ya, pero acuérdate que tú hay un, toda una generación entre los 16 y los 21 años que no lo conocieron nunca. Po. Entonces, él ya al salirse de Revolución Ciudadana como candidato no como miembro, porque creo que no fue afiliado, pero como un aliado y pasarse a la 1 y de la lista 1 pasarse luego a la 12, ha perdido identidad política y ha generado una serie de rechazos, ¿no? Uh -huh. eh, las personas cuando se cambian de partido tienen un síndrome. Yo lo llamo el síndrome del cambio de partido. Pierden votos. Pierden votos. ¿Y ninguno de estos votos de Mira, Topic estaría eh, a favor de Carlos Rabascal? Unos cuantos, pero muy pocos. No es, no es, esto es criterio personal mío, no está aquí en esta encuesta, pero el, el criterio personal mío no, no hay muchos que quieran eco Rabascal por varias razones. Primero porque no lo ven como un candidato ganador. ¿Lo relacionarán algunos ¿Que no van a votar por él con el correísmo todavía? No, pues el voto correísta está en contra de él ahora. Pero, por ejemplo, el, el indeciso o el que por ahí no sabe, ¿lo puede, o el mismo anticorreísta también lo puede relacionar como un correísta y por eso tal vez no le da el voto? No, el anticorreísta es bien, bien extremista. Ya. El anticorreísta no va a perder su tiempo en el medio. Rabacá está en el medio. El anticorreísta va a votar por, por Novoa. Ese es okay. el candidato del anticorreísmo. Ya. Ok, vamos con Pedro Granja. Pedro Granja ha tenido un crecimiento. Ah, no, perdón, perdón, con Juan Cueva. Eh, Así mismo, ¿no? Él no lo conoce 40%. O sea, muy alto, igual. Todavía le falta para hacer campaña y conocerlo, ¿no? Pero es que cuando lo conozcan, si la mitad no lo conoce y la otra mitad le está dando casi un 4%, 3,68%, algo así. Uh -huh. eh, significa que cuando lo conozcan puede llegar al 7, al 8. sea, sí puede crecer, Juan Cueva. Puede crecer, para mí es el candidato que tiene más perspectiva de crecimiento en este momento. Oh, ah, ok, ok, ok. Y vamos con Pedro Granja, que dice un 47% que no van a votar por él. Esto pudiera cambiar en un debate como dice él que... Daniel Novoa no va a poder debatir con él y eso bueno es verdad eso Pedro Graja es mucho más astuto y, y tiene más facilidad de palabra y todo que Daniel Novoa eh, yo pienso que este 47% de rechazo que él no lo tenía antes es por el enfrentamiento que tuvo con Rafael Correa eh, el que quiere que le suba la contra que lo ataque Correa así de sencillo el, el, cualquier candidato que lo ataque Correa le va a aumentar la contra mm, ok ok y todavía hay un casi 18% que no lo conoce al Pedro, será que solo es por mucha Twitter? Gente, mucha gente no lo conoce al Pedro en la zona de la sierra y, y en ciertas provincias es más, es más un candidato costeño, guayaquileño Uh -huh. A pesar de que está auspiciado por el Partido Socialista, ¿no? Uh -huh. Pero él no se vende como, como socialista, él se vende como populista. Bueno, dependiendo de, dependiendo de algunas cosas, se va para cualquier lado. Eh, vamos acá con Leonidas Isa, que dice: Nunca votaré por él el 54-16. Sin embargo, a Leonidas Isa, de que lo conocen, lo conocen, ¿no? A este sí lo conocen, pero fíjate tú que Leonidas no crece. De la encuesta que hacía yo hasta esta encuesta de MR, eh, no lo veo crecer a Leonidas. Sigue con un. Es probable que vote por él alto. Y seguro que votaré poco. Pero Leonidas es una garantía para la candidatura de Luisa. Porque estando Leonidas. Va a ser difícil que, que el Pachacuti vuelva a apoyar a la derecha como lo hicieron con Lazo y como lo hicieron con Novoa. Ya, ok, ok, ok. Es una garantía. A este señor hay que cuidarlo mucho. Sí. Sí, es un tipo serio, responsable, capaz, bien preparado, ideólogo, idealista. O sea, Leonidas este... tendría la posibilidad de ser el entre comillas porque no es outsider, pero el outsider como lo fue Novoa, eh, no, porque el outsider normalmente es alguien desconocido que aparece de repente. Es lo que podría hacer en un momento dado es capitalizar todos los votos de Pachacuti y, y con esos votos subir subir a niveles un poco superiores que lo que tiene en este momento, ¿no? ¿Pero por qué usted dice que igual hay que protegerle? Protegerle porque ya Pachacuti no estando Isa y no estando un dirigente de carácter fuerte como lo tuvo Yaku, cuando Yaku eh, le hicieron lo que le hicieron en la segunda vuelta, en la primera vuelta, digamos, lo descalificaron. Eh, abandona la trinchera y, y vienen y hacen la alianza con Lazo. Y luego Pachacuti tuvo una división muy fuerte en la asamblea, se dividieron en dos bloques y eso permitió que Daniel Novoa capitalice esa división de Pachacuti y consiga gran parte de la votación de ellos, haciendo alianza. Pero estando ah. los días Isa, esa alianza no se va a dar porque este es un hombre con, con, con principios ideológicos fuertes. Ok, ok. Voy, voy, bueno, Iván Sáquizela, pasémoslo rapidito porque eh, el 70% dice... No, perder el dicen... tiempo, porque la verdad es que este señor, no sé para qué es candidato, uh. su perfil era de juez y ahí debió haberse quedado, ¿no? No, oh, pues qué he quedado, lo que debería estar preso, lo que debería estar Iván Sáquizela, pero bueno, pasemos nomás a Francesco Tabaki, que es el candidato de Guillermo Lazo. Eh, nunca votaré por él, 53,28%, y no lo conozco, el 29,77%. O sea, Francesco Tabaqui fue gobernador, incluso el Guayas, pero no hay un conocimiento por ahí, ¿no? No, a ver, lo conocen en Guayas, pero no lo conocen en el resto del país. El problema de Tabaqui es que perteneció al gobierno, al peor gobierno de la historia, ¿no? Aunque ya Daniel está a punto de, de, de bajárselo a lazo. Eh, el, el Lazo desapareció como político y su partido también. ¿Usted cree? Entonces, claro, claro. Uh, Daniel Novoa se llevó todos los votos, de creo. Ah, y ahora que Guillermo Lazo anda saliendo por ahí dando entrevistas, por ahí no le endosará algunos votos a este man. Es tarde para Lazo, porque Lazo lo que está haciendo es criticando los Novoa. Claro. Y lanzando mentiras a diestra y siniestra. Acaba de decir una mentira tan grande como esa de que hubo un crecimiento de los 8 o 9% de su gobierno. Lo que pasa es que este señor, que, que sabe muy poco, casi nada de economía, está considerando que la salida del hueco en la pandemia es un crecimiento económico. Cuando la salida del hueco en la pandemia no es más que una salida del hueco. Exacto. O sea, tú te caes en un hueco, es obvio que tenga que subir por el hueco para salir nuevamente a la superficie. Y él lo considera crecimiento económico, y eso es rebote. Pero la ignorancia de Lazo es de tal magnitud que él, hasta él, mismo, él mismo se cree las cosas que dice. Es una pena. Claro. Ahora vamos con el último, que es Wilson Gómez, que es el candidato de Topic. Si no se pone que es el candidato de Topic, la gente, el 61% dice, no lo conozco, yo de hecho no tengo la menor idea de quién es tampoco, hay que entrevistarlo. Y el 30% dice que no votaré, al final es un casi 100% de que no tendrá algún porcentaje mayoritario, ¿no? Es que este señor aparece la noche a la mañana, eh, no sé por qué, no sé cuál es el mérito, yo te confieso, yo no lo conocía. Claro. Y yo soy una persona que conoce a la mayoría de los políticos ecuatorianos, y, y realmente este señor yo no lo conocía. Entonces, no sé por qué lo lanzan de candidato, ¿no? Mucho mejor sí. candidato hubiera sido Hugo Tosone Holder, mucho mejor candidato hubiera sido otro, pero otro sí. que se ha conocido, pero no este señor, nadie lo conoce. No, y, y hay poco tiempo también para que lo conozcan, ¿no? Sí, realmente, no, no entiendo. Lo que pasa es que en este país es candidato el que tiene dinero. Exacto. Yo en mi, en mi caso como candidato asambleísta me llamó Aquiles y me dijo, "Queremos que seas candidato correcto 33, hermano." Yo le dije, "Muchas gracias, pero no tengo plata." No voy a hacer campaña. La esperanza mía es que por ahí la gente de Revolución Ciudadana diga, "Bueno, ya votar por Revolución Ciudadana pasado el 40% es perder el voto, porque es perder el voto, te cuento, ¿ah?" ¿eh? Eh, los que votan en la mañana le meten tres o cuatro, tres ya asambleísta a Revolución Ciudadana. Uh -huh. Pero ya los que votan en la tarde, ya ese voto se divide para nueve. Yeah. Uno, tres, cinco, siete, nueve. O sea que los últimos en votar por Revolución Ciudadana terminan valiendo su voto un séptimo y un noveno. Entonces, la esperanza que yo tengo es que esos votos, dígame, yo creo que mi voto valga 100% y voten por Reto 33. Pero, pero bueno, es una alianza, vamos a ver cómo, cómo se va. Eh, y el último es Henry Cucalón, mi querido Mar, eh, Dice por acá que nunca votaré por él el 60% y no lo conozco el 1853. Y yo pregunto, este, esta encuesta que ha hecho MR. Este nunca votaré por él. ¿Cómo se compone también? Porque tiene una, una intención también un poquito negativa con un 67%, pero yo estoy viendo que no solo troles, sino que mucha gente está ahí y da, y no, que es Henry Cucalón, que es Henry Cucalón, que... O sea, lo están tratando de posicionar más, ¿no? Mira, yo lo quiero mucho a Henry Cucalón, a mí me cae muy bien. El otro día tuve la oportunidad de saludarlo en Salinas. Uh -huh. Pero él tiene un problema de que ha sido parte del gobierno de Lazo y ahora hace alianza con construye. Claro. Que es María Paula Romo. Uh -huh. y, y, y eso lo, le quita votos, eso es un lastre que él tiene. Es un peso, son dos plomos que tiene que realmente no lo van a ayudar para esta candidatura presidencial. Quizás para otra en el futuro sí, pero ahora... Kerry no, no no tiene chance. Ok, y vamos entonces con la de a todas las personas que nos están viendo, démos un ratito nada más, que yo sé que me quedan cinco minutos con usted, pero a todas las personas que nos están viendo, Guillo Pilaí, eh, por favor que pongan like, que se suscriban, que sean parte de las membresías, que además, eh, por favor, compartan esta entrevista en la que estamos hablando con Omar Malú. Sí, allá, ahí está. Yo sé, yo sé que tiene una reunión en, en un moro. ratito. <laughs> en un ratito. Vamos entonces, por favor, para que pilas apoyen ahora mismo, que imagino que están los comentarios en el chat. Esto es pregrabado, pero estamos conversando con el queridísimo Mar Malú, que lo han tratado, pero de silenciar y de callar, y él dice, no, hay otra encuesta, vamos a verlo, hay otra, vamos a verlo. Y aquí estamos haciendo análisis. Vamos con el tema de los votos válidos. Perdón, Guillo, vamos con estos dos, porque sé que el, el Malú se tiene que ir. Votos válidos, la papeleta simulación de eh, presidente. Imagínese que hoy fueran las elecciones, dice, presidenciales, y estos fueran los candidatos. ¿Por quién votaría usted? Dice, y lo vemos en pantalla, y déle usted, sale ahí Luisa González 43% y Daniel Novoa un 29%. Votos totales sería Luisa González 37% y Daniel Novoa 25%. ¿Cuál es la diferencia? De estos dos votos y por qué varía el porcentaje. A ver, los votos totales incluyen los, los blancos, nulos e indecisos, que es el último valor oscuro que está en la, en la, en la fila. Uh -huh. Cuando tú vas a calcular los votos válidos, tienes que sacar los blancos, nulos y los indecisos. Entonces divides el voto total para uno menos... Este porcentaje de blancos nulos e indecisos. Yeah. Entonces, en el caso de Luisa, el, tre el 38 se hace 43. Y en el caso de Daniel, el 24 se hace, creo que 29 o 28. Eso es lo que pasa. Que en los votos válidos no se considera para calcular el porcentaje de los blancos nulos y los indecisos. Ah, o sea, el que tenemos que mirar es el voto total. El voto total, para ver quién gana, pero para ver si gana en primera vuelta, el voto válido. Porque ah. para ganar en primera vuelta hay que tener más del 40% de los votos válidos. Ya, 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 ya. O sea, digamos que los votos válidos en una primera vuelta ganaría Luisa en una sola vuelta. Según esta encuesta, sí. Porque la diferencia, no solamente que pasa el 40%, sino que la diferencia es más del 10%. Ya. Porque si Daniel tuviera el, el 34, ya no ganaría en primera vuelta, así tenga el 43. Pero sí, como claro. tiene 12, tiene 14% de diferencia, tiene más del 10% de diferencia y supera la barrera del 40, entonces gana Luisa en primera vuelta. Ok, ok, y vamos con la última que voy a analizar aquí, porque después me quedo yo viendo las otras de esta eh, encuesta de eh, MR. La de los asambleístas nacionales. Ahí es lo que usted me decía al inicio. O sea, la votación va directamente a la lista de Revolución Ciudadana, la lista 5 y la lista 7 que es ADN, ¿no? Sí, oye, qué lamentable para mí porque <laughs> yo quiero que, que también voten por Reto 33, ¿no? Pero, pero igual no estarían votando en alianza, ¿no es una alianza? No, a Londres, no hay alianza en Guayaquil. En Guayaquil somos competencia. ¿Y la alianza en dónde es? Es nacional. Aquí, fíjate, aquí hay alianza porque no aparece reto. Estos son asambleístas nacionales. Aquí no aparece reto 33. Ah, entonces, <laughs> claro, a nivel nacional la lista de asambleístas sí es alianza, pero individualmente, entonces habría que votar en Guayaquil por uno o por otro. Ya, 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 ya. Exacto. Yeah. Exacto y bueno según algunos algunos sondeos que yo he hecho la gente dice yo sí votaría por Omar Malu pero cuando le pregunta por qué lista va a votar dice por RC 5 <laughs> le toca le toca hacer esfuerzo mamá ahora en el momento de la campaña mi querido Omar le toca hacer y... el esfuerzo de convencerlo lo que la provincial se vayan para Claro, para la 33. Y, igual usted sabe que tiene el cariño de aquí de Ingobernables. Muchísimas gracias. Eh, eh, ya, yo después me gracias. quedo eh, más adelante. Gracias, Guillo, para tocar las otras preguntas de MR. Pero pero agradecido por ayudarnos también a analizar para poder entender por dónde viene la cosa. Así que veremos más adelante Gracias, cualquier Alonso. cosa, que haya otras encuestas y yo lo llamo para que usted me ayude a analizar, ¿no? Y, y solidaridad de nuevo. Gracias, cualquier encuesta que quieras analizar cuenta conmigo. Ya, perfecto, mi Omar. Cuídese muchísimo. Gracias, Alonso. <laughs> Chao. Chao. Oigan, y hay muchas más, hay muchas más, porque habla de temas de eh, cuestiones eh, de preguntas de interés, de opinión ciudadana, que ya lo vamos a analizar en un momentito, porque me gustaría comentarles que Guayaquil crece cada día. Uh -huh. Entre mayo y octubre realizamos más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 horas por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive. Y se construye juntos, lanza el video y seguimos con la encuesta de MR. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana. Más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil. Por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos... Se vive. Así es, así es, así es, así es, así es. Así que la ciudad de todo se vive y seguimos acá viendo un momentito la siguiente que está por ahí. Recuerden poner like, suscribirse, ser parte de las membresías, apoyarnos, pongan like. Vamos a ver entonces esta de ahí porque son temas de intereses que la vamos a ir pasando igual rápido para que vayan viendo por el tema de la ocupación laboral. Eh, ¿Cuál es la ocupación laboral? El empleo pleno, 33%, en fin, jubilados, ahí tienen. Vamos con la siguiente, por favor, eh, de la encuesta, que son preguntas que se han hecho, el estado de ánimo, molesto un 35%, y le ponen de color morado, eh, 35%, 11% enfadado, optimista un 11%. Digamos que miren que la molestia crece del 15 de junio. Y sube un 59% el 23 de junio. La molestia, el enfado, todas estas características suben. Y el estado de ánimo alegre u optimista ahí como que se mantiene, ¿no? Abajo igual. Sigamos entonces la siguiente. Sería el factor ideológico. De izquierda un 42%, dice el país. De derecha un 11%. De centro, 21%. Cuando me dicen centro, para mí que va a la derecha, la verdad. Eh, pero ninguno, no sé, es 24. Es también la falta de gestión política para, para educar a la gente en términos, en términos ideológicos. Sigamos con, sigamos con la siguiente, valga la redundancia. Tenemos por acá eh, el, el factor ideológico y el consumo. Consumí mucho menos, un 38%, dice. Consumí menos 31%. Ahí estamos viendo. Siguiente, percepción de desempleo. La percepción no significa que, que haya emple, desempleo. La percepción dice que ha subido el desempleo. Piensa un 78% de la gente. Lo demás igual se mantiene. La gente piensa y me imagino que también son experiencias propias. Situación económica: la siguiente dice 64% ha empeorado. La que viene, ahí está ha empeorado, que tiene mucho que ver con el estado de enojo que vimos al inicio. Delincuencia. El 62,26% dice que a, a esa persona o alguien de la familia, la siguiente, la delincuencia, eh, Guillo, o, eh, alguien de la familia ha sido víctima de la delincuencia en los últimos seis meses y el 62% dice que sí. 62%. Eh, siguiente, bueno, los principales problemas. ¿Cuáles diría usted que son los principales problemas? Los apagones, 37%, falta de seguridad, un 26% y falta de trabajo, un 22%. El principal problema del país sigue siendo la crisis energética. Uh -huh. Bueno, el manejo eléctrico dice que, eh, ¿cómo calificaría usted la gestión del presidente Daniel Novo en el manejo de la crisis energética? Y el, 64, el 71%, porque uh, suman lo de muy mala y mala, suman un negativo, o sea que está pésima la situación. Un 71%. El 66% adelante dice que está en desacuerdo con privatizar el sector energético. Está en desacuerdo con eh, privatizar el sector energético. Un 66,78%. Ojo. A pesar de que esta es la intención de eh, aquellos que no quieren la presencia del Estado. Bueno, inseguridad actual ya lo vimos, migrantes. Eh, y al final sigue eh, Guillo, cuando dice Diana Salazar. ¿Sigue? Ahí está. Dice: ¿Qué opinión tiene usted sobre Diana Salazar? El 52,48 dice que es pésima. Excelente, el 22%, que es el que vota por Daniel Novoy, todos los derechosos estos que también ha estado coludido con, con Diana Salazar. Y esto, eso es todo. Esa es la, la encuesta que queríamos mostrarles de MR, que eh, Omar Maluk nos ayudó a eh, también poder entender. Como ya les decía, eso era lo que quería también mostrarles por acá. Entonces veremos, señores. Sí, se hablan algunos de primera vuelta, otros dicen que no. Eh, que no es primera vuelta, comunicaliza, dice otra cosa. Otras encuestas dicen que no, que puede haber segunda. Y es difícil, es difícil. Es difícil eh, la cuestión. Dime un segundito por acá. Ya, ahí está. Entonces, señores, esta es la encuesta que nos trae. Hay algo que sí hay que mencionar es que Omar Malú, que está siendo perseguido, eh, lo está hablando, le quitan la cuenta de TikTok, pero no solo eso, porque en definitiva puedes hacer otra, ¿no? Esto es también parte de la libertad de expresión coartada de Omar Maluk, pero también que lo están persiguiendo, que están tratando de buscar por dónde le entra el agua al coco para perseguirlo, que si Contraloría está atrás de su contrato en la Universidad Técnica de Manabí, que yo también estoy ahí metida, eso ya lo sabemos. Sabemos que desde un inicio, cuando se enteraron de que yo trabajaba, como debe ser, porque también soy profesora, porque tengo dos, dos eh, estudios de cuarto nivel en ese sentido, eh, pues no quieren, pues, porque de eso se trata, ¿no? La persecución. Y empezaron a armar un show. No tienen nada, evidentemente no van a tener nada. Están mis alumnos por ahí, a los que sigo en redes sociales, que pueden dar fe de que trabajé, de que están las cuentas, está absolutamente todo. Pero en definitiva van detrás del... Novoa va detrás de todo. Miren lo que hicieron eh, hace unos días con Alexis Mera, todas estas cosas fraudulentas y cómo... Uf, hay mucho que hablar de en ese sentido. Entonces el, don, el gobierno de Daniel Novoa va a ir detrás de todas las personas que le estén haciendo frente o que estén poniendo unas encuestas que no le favorezcan, ¿no? Porque recuerden que no quiere perder. Pero Omar Maluk, toda la solidaridad que le enviamos, eh, porque es una persona que siempre ha pedido también un apoyo de los demás para poder seguir haciendo sus encuestas y ahora el CNE hasta lo descalifica y le dice no, usted no puede, usted no puede ser parte de las encuestadoras oficiales. Hasta ese punto, señores. Hasta ese punto es para tratar de coartar la libertad de expresión, para tratar de coartar la, la información y que nadie se entere de nada. Nada más de las mentiras de Don Novoa. Para eso sí hay platita, para eso si sí hay billullo, para pagarle a los mentirosos estos de Radio Centro, el de Carlos Vera y todos los demás, para pagarles a ellos y que puedan seguir esparciendo sus mentiras. Ponme el link de WhatsApp para que la gente ingrese a nuestro canal de WhatsApp. Ahí lo tienen, nuestro canal de WhatsApp. Para que usted sea parte de las noticias y toda la programación que tenemos. Mañana estará a las 9 de la mañana Jacobo García en su programa y nosotros estaremos a las 13 horas 30. Si no me equivoco, con Verónica Bat, pero usted ponga ahí, usted tiene que conectarse, que hay mucha más información, hay mucho más debate, hay mucho más análisis y, por supuesto, también todo el apoyo que nos puedan dar a través de estas membresías que son parte de nosotros y que nos pueden aportar mensualmente. Güera, Güerita. Está en, en la boca. Bueno, me tengo que ir rápido. Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizaron más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 horas por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. Muchísimas gracias por todo el cariño que nos dan, por todo el amor que nos dan, por toda la platita también que ustedes se quitan y nos dan a nosotros para poder seguir haciendo esto tan maravilloso que hacemos aquí en Ingo.es. Ve acá, ven. Ven acá para que te vea la gente, ven. Andas con una servilleta, anda. Ay, ah, miren esto. Está gigante, está gigante. De, deje que salga el, el, el banner de ahí para que ustedes la vean. Está enorme, miren esto. No sé cómo cargarla de lo que pesa. Miren esto. Está altísima, gigante. Mira, ahí está tu público. Saluda a tu público, güerito. Saluda a tu público. Bueno, ahí tienen a la güera, que está gigante y que me estaba mordiendo la mano porque de eso tiene apenas cuatro meses. Entonces dijo, 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 y, y así se pasa todo el día. Pero ya, ya sale, ya sale a jugar, sale a jugar con perritos y es muy linda, la verdad y muy. Linda. Ay, no me mueres. No me mueres tú. No me mueres tú. ¿Qué estás muriendo? tú? Entonces nos vamos con la huerita. Y nos vemos mañana a las 13 horas 30 aquí en ingo.es, en su programa Ingobernables. Chao. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024, realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil por ti, por tu barrio. Por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive.